Hola mi mamita, ¿cómo estás? Nada más aquí te mando un pequeño saludito y mostrarte dónde estoy corriendo, haciendo ejercicio el día. Está bien lindo este lugarcito. Te amo mucho. Ahora sí vamos a hacer un poquito de piscina. Ya la piscina ya está abierta, entonces me voy a hacer una media hora de natación. A ver qué tal me va. Antes hacía bastante natación, pero como he dejado desde que he llegado a La Paz en 7 años, voy a ver qué tal me va. Voy a tratar de hacer unas 10 piscinas, a ver si puedo. Lo que dudo mucho, ya he ido a correr hoy día, he ido a hacer taekwondo y ahora vamos a hacer esto más. Una maravilla, más saludable cada día. ¿No ve? Se los quiere mucho, chao mi amor. Te quiero mucho, te amo mucho, te extraño. Mira la piscina. Ok, ahora sí, hicimos, realmente he hecho 15 piscinas, no había estado tan mal en mi natación, puede ser mejor, ahora sí que estoy cansado, súper relajado, la natación realmente te relaja mucho, súper nota, me siento súper bien, alistándome, agarrando fuerzas para ya ir a mi entrenamiento del día lunes, que tengo que estar en Royal Transportation ya entrenándome para ser camionero profesional. Entonces ya poniéndome en forma y para que pueda pasar el examen físico también. Ya pues si todo ya mediante con buena fe, yo creo que me va a ir bien. Me voy el sábado 19 hasta Wisconsin, Illinois. Hasta Indiana. Un lugar de, ¿cómo se llama? Se llama Gary, el depot donde entrenan a los camioneros. Entonces ahí voy a estar metido unas 4 o 5 semanas aprendiendo a manejar camión. Les voy a ir informando, voy a hacer videitos mientras voy, documentando mi viaje y toda la travesía, la aventura nueva que tengo esta, para que todos la vayan viviendo conmigo, ¿no? La familia, los amigos y todos los que quieren compartir conmigo. Bueno, en especial mi amor Jovis, te amo mucho. Muchos saludos a ti, a la Ashi, a la Estael, Caito, saludos a todos los amigos queridos que se los quiere mucho, que siempre los recuerdo. Chao, chao.